Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de diálogo sobre equidad e inclusión que estará centrado en compartir experiencias de centros educativos preocupados por la inclusión que hemos titulado Contribuyendo a hacer visible el saber escondido en nuestras escuelas. Este espacio de diálogo ha partido de un equipo de investigación, Equidad, Diversidad y Educación Inclusiva, EQDEI, formado por un amplio grupo de personas de diferentes universidades, de diferentes lugares. Hemos emprendido esta aventura con mucha ilusión. Y a este viaje se han unido ya diferentes entidades y personas. Le damos las gracias al Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad. Gracias, Jesús Martín, por creer en esta iniciativa. A Plena Inclusión España, que en todo momento nos ha abierto sus puertas y que ha estado siempre a nuestro lado. Gracias, Inés Guerrero. Gracias, Beatriz Vega, que además nos están ayudando con la plataforma. A la OEI y en particular a la OEI Chile, Francisco Gárate ha sido un gran apoyo para todo y en todo. Inclusión Internacional. Gracias, Federica Settimi, por tu confianza. La Fundación ONCE, Isabel Martínez. Comparte y ha compartido siempre esta iniciativa. Agradecemos también a compañeros y compañeras de otras universidades que ya se han aliado con nosotros, como María José Hernández, que comparte el proyecto con nosotros, Climent Giné, Miguel Durán, Esther Miquelo, Rocío de Lillore. Esperamos que este equipo vaya aumentando, pues no es un proyecto de EQDEI, sino de todas aquellas personas y entidades que quieran hacer lo suyo y contribuir a mostrar que esto de la educación inclusiva es posible. El subtítulo de este espacio de diálogo es muy claro con la finalidad que perseguimos: hacer visible el saber escondido en los centros. Como bien sabemos, disponemos de una amplia investigación sobre educación inclusiva, documentos, herramientas destinadas a ayudar a los sistemas educativos y a los centros escolares, en particular, a reflexionar y avanzar en el proceso de revisión y mejora con la finalidad de ser cada vez más inclusivos. En nuestra página web tenéis a vuestra disposición un buen número de estas herramientas, pero creemos que es fundamental escuchar la voz de los centros. Estamos convencidos de la importancia de que se escuchen las voces de las escuelas que día a día trabajan para hacer realidad el derecho a una educación inclusiva para todo el alumnado. Escuchar cómo desde la realidad de cada una se pusieron en marcha, qué les facilitó iniciar y sostener este proceso de revisión y mejora. Son muchas las escuelas que están comprometidas con este horizonte y aquí tan solo ofreceremos una pequeña muestra con la esperanza de que sirva no solo de aprendizaje, sino de inspiración y motivación a otras escuelas para que se unan a un viaje que, cuando lo emprendes, no tiene marcha atrás. La lucha por los derechos humanos siempre merecerá la pena. Agradecemos a estos centros su coraje y generosidad por compartir su realidad, sus logros, sus sueños, pero también sus dificultades y retos. No pretendemos mostrar modelos a seguir, pues no hay modelos. Lo que existe, como veremos, son prácticas inspiradoras. Queremos facilitar un espacio virtual de intercambio de experiencias y prácticas inspiradoras, contribuir a conectar escuelas, profesionales, familias, entidades comprometidas con la inclusión. Queremos visibilizar avances y retos en el desarrollo del derecho a una educación inclusiva y este es precisamente nuestro marco general, el derecho a una educación inclusiva, que como tal nos obliga a cada uno de nosotros, cada una de nosotras, desde nuestro ámbito de responsabilidad, a poner en marcha las acciones para hacer efectivo este derecho y que hace referencia con claridad a todas las personas sin exclusiones, no a un determinado colectivo de alumnado. Como insiste la UNESCO, todo significa todos. Y como también señala, cada alumno y alumna cuenta y cuenta por igual. Se trata de encuentros virtuales mensuales de 1 hora. En principio, los últimos jueves de cada mes, a excepción de julio y agosto, cada encuentro estará centrado en temas relevantes sobre educación inclusiva y se abordarán a partir de la experiencia de uno o varios centros comprometidos con este reto internacional, como bien recoge la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Además, en las sesiones habrá un espacio para compartir vuestras reflexiones o responder a cuestiones que surjan y se propondrá alguna actividad que facilite la interacción entre todas las personas que asistan. De la misma forma, al final de algunas sesiones compartiremos algunos recursos de interés relacionados con el tema que abordemos.
Es un espacio de acceso libre, abierto a cualquier persona con interés por conocer y avanzar en el desarrollo de la educación inclusiva, profesionales, familias, estudiantes, centros, entidades. En la página web del grupo dispondréis de la información actualizada de cada sesión, así como información del centro que corresponde a la siguiente, los vídeos de cada una de estas. También se elaborarán carteles informativos que podemos también ir distribuyendo por las redes y que también estarán en la página web. En esta sesión, Rarte Cheita comenzará compartiendo pues nuestra perspectiva sobre qué es un centro inclusivo. Posteriormente, Margarita Cañadas presentará nuestra primera escuela, la Escuela de Educación Infantil Alquería. Nuevamente les damos las gracias a los miembros de este centro por su generosidad. Posteriormente, Mariluz Fernández y Lucía Sánchez dinamizarán la última parte del diálogo y reflexión conjunta. Por favor, para cualquier reflexión o cuestión que queráis plantear, podéis utilizar el chat y también podéis activar el subtitulado. Pues Gerardo, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenos días si alguien nos escucha por algunos lugares lejanos de estos madriles y están en otro uso horario. Como una de las ideas básicas de estos encuentros es responder a ese viejo refrán que dice de que por sus obras los conoceréis, lo mejor es no quitar mucho tiempo a los centros, en este caso al equipo docente de la Escuela Infantil de la Alquería, que va a compartir esta tarde sus saberes. Por eso, no obstante, queríamos decir dos o tres ideas en más allá de cinco minutos, porque es cierto que muchas veces, como equipo dedicado a temas de equidad y educación inclusiva, nos han preguntado precisamente qué es eso de la educación inclusiva y, sobre todo, si conocemos centros y cómo son. Hemos hecho una breve reflexión sobre este asunto y la hemos colocado un texto en la página web que estará disponible para todos y para que lo puedan leer tranquilamente, por supuesto, si les apetece. Y no voy a leerlo por eso, siempre voy a resaltar algunas ideas. La primera es que esos centros como el que hoy vamos a escuchar se caracterizan no tanto por lo que tienen, no por sus instalaciones o por sus recursos especiales, singulares o no, que a veces no existen tales recursos especiales, tampoco porque tengan en particular escolarizado a un alumnado más vulnerable, que por supuesto habitualmente es lo que hace, o porque estén en contextos o realidades sociales muy, muy difíciles, porque finalmente uno trabaja donde puede. Son centros que se caracterizan sobre todo por lo que son. Y lo que son, y cuando digo centros me refiero sobre todo a sus equipos educativos, son buenas gentes. Son buenas gentes en el sentido que desean para los demás lo mismo que desean para sí. Y en este sentido desean sobre todo para todos los alumnos y las alumnas, para todos sus alumnos y sus alumnas, lo mismo que quisieran, por ejemplo, para sus hijos o hijas cuando los tienen. Muchos de los cuales los tienen y, por cierto, precisamente los llevan a sus centros. Por lo tanto, están muy comprometidos con una idea de un valor, de una empatía hacia los demás. Son centros que se les reconoce rápidamente porque son muy inquietos, no paran. Siempre están en movimientos para conseguir eso, para conseguir esa meta relacionada con el cuidado, con la preocupación por todos los alumnos. Y como esa no es una tarea fácil, pues están siempre en movimiento, buscando formas de llegar mejor a ese objetivo, a esa meta que, como diría tantas, como se ha dicho tantas veces, siempre se mueve y cuando uno avanza da dos pasos más para allá, ¿no? Si hay algo que también caracteriza a esos centros en lo que son, es que son equipos, no son personas aisladas, no es un aula o una profe extraordinaria, sino son fieles partidarios de Fuente Ovejuna, todos a una. Y buscan, cuidan y refuerzan sus alianzas y sus colaboraciones al interior de los centros educativos y muy en particular, por supuesto, entre ellos, pero también con sus familias, con los elementos cercanos a su realidad social, a su localidad, y allí donde hay alguien que puede echar una mano,
lo buscan, lo cazan y lo camelan para que efectivamente eche una mano. Algo también muy singular que siempre hemos encontrado es que si hay algo que no saben hacer, que no saben en relación a cómo responder a una dificultad, a un desafío que le supongan esa idea de educar juntos a un conjunto muy diverso de alumnos, por supuesto que se quejan, que reniegan, que se enfadan durante un rato, pero nunca lo utilizan como una excusa. Y acto seguido, al cabo de muy poco tiempo, se ponen en la tarea de buscar quién pueda apoyarles, asesorarles, formarles, echarles en definitiva una mano para dejar los procesos de exclusión educativa fuera de sus aulas, de sus pasillos y de sus centros. Y nada de eso suele ocurrir por casualidad, no es porque sean por naturaleza buenas gentes, sino porque se lo han currado. Y también es habitual que lo que haya al frente de esos equipos son equipos directivos, personas que llevan el liderazgo de la escuela, pero no tanto como caudillos o caudillas, sino precisamente como personas que saben aglutinar y traer lo mejor de cada casa, sacar de cada persona aquello que pueda aportar, que no necesariamente es lo mismo que el otro y que hace que no todos y que no estén pensando en el equipo aquello de quién puso más o quién puso menos. Todo el mundo aporta, no todo el mundo aporta por igual, pero todos sienten que están colaborando a una tarea colectiva en lo que bien podría llamarse un liderazgo distribuido. Y si alguien piensa que son personas serias, sesudas y sosas, están muy equivocados. Es todo lo contrario. No pierden nunca la oportunidad de celebrar sus éxitos, que siempre son los éxitos de sus estudiantes y siempre en particular de aquellos más difíciles, de aquellos que les han supuesto un indudable desafío. Y como son personas que se guían por el cuidado y son cuidadosas, pues cuidan los espacios, los lugares, las personas, el trato con sus alumnos, con las familias, entre sí, para que sea eso el respeto, la empatía, la preocupación y el cariño hacia los demás, el motor fundamental de su proceso de trabajo, de su profesionalidad y de su avance. También hay algo que son, y es que no son perfectos. No son perfectos y cuando efectivamente aparece por ahí algún profe de la universidad y escrutina un poco más en detalle, pues claro que siempre encuentra polvo debajo de algún libro, de algún aspecto mejorable. Pero sinceramente son aquello que tantas veces hemos soñado y que no siendo perfecto es lo que más se parece a esas escuelas inclusivas por las que trabajamos y a las que Cecilia y otros miembros de este equipo han dedicado todo su cariño y su esfuerzo para que en estas sesiones podamos compartirla. Nada más, que disfruten de la sesión de hoy y, como digo, si quieren en todo caso volver sobre estas palabras apresuradas, en la página web las tienen a su disposición. Muchas gracias. Perdón, que estaba silenciada. Ahora me toca a mí dar paso a mis compañeras. Permítanme lo primero agradecer a Plena Inclusión España y al equipo de Equidei, aquí representado por Gerardo, Lucía y Cecilia, y Mariluz también está, agradecer la oportunidad que nos dan, ¿no?, de presentar la Escuela Infantil La Alquería. Para muchos, La Alquería es conocida por las prácticas que hacemos en atención temprana y con Plena Inclusión llevamos muchos años trabajando en el ámbito de prácticas centradas en la familia en atención temprana. Pero creo que es una oportunidad el que podáis conocer al equipo que trabaja en la escuela infantil. Una escuela infantil que realmente fue el origen y fue el sueño que teníamos cuando surgió La Alquería. Era mucho más que la atención temprana, porque centros de atención temprana ya había en la Comunidad Valenciana. Lo que fue un sueño que venía de ideas, de padres que comentaban de tener una escuela infantil donde a sus hijos no tuvieran que estar sintiendo que había que llevarle a otros sitios, ¿no?, para poder atenderles en terapias y muchos menos en no encontrar escuelas infantiles donde se sintieran esos profesores empoderados para dar respuesta a sus hijos. Y de ahí surgió este sueño. Hace 16 años
Cristina, que ahora vais a conocer, y Mari Carmen, que también lleva mucho con nosotros, fue de las primeras, pues nos sentamos a soñar un proyecto en el que no teníamos ni un espacio donde meternos, pero el proyecto ya estaba diseñado. Y como bien decía Gerardo, pues no es fácil, ¿eh? Esto no es un camino, tampoco nadie te pone ni a los niños ni te pone los espacios que te marca la administración. Pero lo único que teníamos claro, yo creo, de siempre era que queríamos estar al lado de las familias y creer en ese concepto de calidad de vida familiar que consideramos que tiene que ser el resultado de nuestra intervención. Durante estos años, pues en el equipo han pasado personas y tengo la suerte de estar junto a 20 compañeros y compañeras que no somos, yo creo, un centro de atención temprana, una escuela infantil. Somos un servicio que presta unos apoyos a la familia y que trabajamos juntos, ¿no? Intentamos trabajar juntos. Quiero agradecer muchísimo la oportunidad que se nos da de presentar una escuela infantil de 0 a 3 años, aunque ya veréis que tenemos de 0 a 6. Si este puede ser un espacio en el que pedir, por favor, más apoyo a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, me parece que es fundamental. La inclusión empieza desde las primeras etapas del ciclo vital. Y en estos años de experiencia lo que nos hemos dado cuenta es que los padres tienen su proyecto de vida, ¿no? Y la mayoría de las familias, pues su proyecto ya empieza con una escuela infantil para poder compaginar una vida laboral, ¿no?, que ellos van a tener. Y era una de las bases por las que nosotros crecimos y con la que yo creo que nos sentimos más orgullosos ahora mismo, ¿no? El que las familias sientan que el nacimiento de un hijo que necesita unos apoyos, ¿no?, no va a ser para ellos la necesidad de cambiar el proyecto de su vida, sino que nosotros vamos a estar apoyando para que puedan seguir con él. Y eso yo creo que ha sido uno de nuestros grandes retos, ¿no?, el intentar ofrecer a las familias ese espacio. Y ahora pues ya lo que me queda es presentaros, que creo que es lo importante, a las compañeras del centro. Hoy tenemos con nosotros a Cristina, que es, ella es directora de toda la parte infantil. Cristina, como os digo, pues fue una de las primeras personas con las que yo me senté y que creo que, aunque no lo hago mucho, pero sabe que le agradezco enormemente el que siga estando ahí y que siga, ¿no?, creyendo en este proyecto. Y también agradecerle a todas las educadoras y educadores que están en infantil y a las maestras, porque todas también, si no fuera por ellas, os tengo que decir que las ideas se quedan en papeles. Al final, quien está ahí al lado de las familias y aquí, quien está con los niños, ¿no?, y está siendo para ellas cada día, como también decía Gerardo, una ilusión, también es un reto, ¿no?, y también es una continua reflexión de si realmente estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? Y a veces las familias, con la confianza que tienen, pues cuando comparten con nosotros ideas, pues cuesta, ¿no?, el ver cómo encajar todo. Y bueno, Mari Carmen está de profesora en el aula de segundo ciclo, que también con los años fue una petición de las familias y de momento ahí estamos, pero ya os digo que están en representación de todas las compañeras que trabajan en infantil y a los cuales pues me permito ahora este espacio para agradecerles su trabajo y el darme la oportunidad de trabajar con ellas y con ellos, que no se me olvide. Bueno, y yo sin más, pues Mari Carmen, Cristina, creo que os toca a vosotras contar vuestro trabajo y a disfrutarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marga, y muchísimas gracias a todos los que configuráis este gran equipo por esta gran labor que estáis haciendo, que hoy empieza y que nos va a acompañar durante 12 meses. Y la verdad es que es un honor abrir este espacio y aunque estamos un poco nerviosas, porque sí que es verdad que es la primera vez que nos abrimos tanto, ¿no? Ha sido un placer esta idea. Y estamos muy contentas. Yo os voy a contar un poco cómo empezamos. Como bien dice Marga, pues empecé, ¿vale? Cuando me llamaron para hablar del proyecto, pues para mí era una educadora infantil de una escuela muy pequeñita de Valencia. Pues fue un sueño, ¿no? Puedo decir, hasta dónde más puedes llegar, ¿no?, como educadora. Y para mí realmente fue cumplir un sueño, ¿no?, de poder dirigir una escuela y más ahora, después de 14 años, esta escuela. Me vengo pues hace 14 años, en un mes de septiembre, en un mes de julio y de agosto, que estuve yo aquí, que estaba la escuela completamente vacía y me dijeron, ahí la tienes, empieza a matricular, empieza a hacer escuela. Y
depositaron toda la confianza conmigo y para mí pues no tendré más muchas vidas que agradecerles este momento. Empezamos con una escuela muy pequeñita de 5 a 6 alumnos, pero sí que es verdad que la Universidad Católica, que es este proyecto, pues apostó por todo el equipo. No es el equipo que estamos ahora, este equipo se ha ido formando, ¿vale? Pero sí que es verdad que apostaron por todo un equipo y aquí estábamos, hubieran 3 niños, hubieran 5, hubieran 10 niños. Y el primer año fue un año complicado. Fue un año complicado porque ninguno veníamos del mundo de la discapacidad. Éramos educadoras y maestros, pero no te dan esta formación realmente. Yo creo que voy a aprovechar que me está oyendo mucha gente para decir que realmente yo creo que el kit de la cuestión está en la formación también que reciben esos futuros educadores y esos futuros maestros, ¿no? En abrir esa mente y abrir ese espacio a entender que la escuela es para todos y para todas, sin importar de dónde vengan, sin importar su condición humana. Y para mí eso es muy importante y quiero lanzar ahora mismo ese órdago si me están oyendo profesores y formadores. Poco a poco fuimos empezando y sí que es verdad que el primer año fue muy complicado, era un modelo, trabajábamos con atención temprana, era un modelo totalmente clínico y entonces pues cuando conseguías tener la atención de todo el grupo clase, que para muchos que me estáis oyendo sabéis que es muy complicado, pues igual bajaba un compañero y llamaba a tu puerta y decía me llevo a Pepe. Y Pepe en ese momento estaba escuchando un cuento y era su hora de sesión, se lo llevaban, volvía. Y un poco durante todo ese año pues hablábamos en voz alta, teníamos muchos espacios para comunicarnos, muchos espacios para dialogar, para compartir sensaciones y poco a poco pues nos dimos cuenta que este no era el camino, que realmente sí queríamos una escuela inclusiva, que era lo que nos estaban diciendo que teníamos que ser, pues el camino pedagógico no era el que estábamos haciendo. Entró en nuestra vida el modelo centrado en la familia y en el entorno. Entró un cambio repentino tanto en el equipo de atención temprana como en el equipo de infantil y al principio no fue nada fácil, nada fácil. O sea, quien esté pasando ahora mismo por este proceso, que entienda que no está pasando nada extraño, que es un proceso muy complicado, que tienes que cambiar mucho tu mirada, que tienes que cambiar mucho tu forma de hacer y de ser, pero que vale la pena. Vale la pena porque todos al final crecemos, crecemos como personas, crecemos como equipo y valores que realmente nos hacen ser mejores y nos hacen dar lo mejor que tenemos ahora mismo. Con este modelo de repente empezamos a trabajar con el equipo que ya no se llevaba a los niños, sino que entraba en la clase. Otro gran reto, el poder compartir ese espacio que nos sentíamos que nos estaban invadiendo, pero no nos estaban invadiendo. Estábamos aprendiendo a la vez, tanto el profesional de atención temprana, fisio, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, pedagogo, estaba aprendiendo junto con nosotros, ¿no? Junto con los maestros o junto con las educadoras. Nosotras teníamos la mente de que, y la visión de que lo que teníamos aquí no era Pepe que tenía parálisis cerebral, sino que era Pepe, un niño de 2 años, y ellos tenían la visión de que Pepe tenía parálisis cerebral. Y entonces un poco el juntar estas dos visiones nos hizo llegar a entender lo que era el niño y lo que necesitaba en ese momento. Y cuando lo hemos conseguido unificar todo, es un gran logro, os lo aseguro, es un gran logro, una gran satisfacción. Poder compartir el espacio con ese especialista, poder hacer docencia compartida, poder aprender, poder formarnos. A partir de ahí hemos empezado a subir una montaña que aún no hemos llegado al pico de la montaña porque aún estamos aprendiendo. Hemos hecho muchas formaciones, tanto de mindfulness como de disciplina positiva, como de elaborar correctamente un picto, como de lenguaje asistido, ha sido un no parar, como bien decía Gerardo, tienes que estar aprendiendo continuamente y esto es lo que te hace un poco llevar realmente adelante una escuela. Yo antes cuando una familia venía a informarse, todas mis familias pasan por mí y a veces me siento la mamá, bueno ya puedo decir que casi que la yaya o la abuela de todos los niños que están aquí en el cole, porque claro, tener la primera impresión de las familias es muy importante, ¿no? Y entonces sí que es verdad que al principio, pues hace 14 años, muchas familias que no sabían lo que era todo esto, decían, ah, pero estar
con otros niños que tienen discapacidad? ¿Puede hacer que mi hijo no aprenda? ¿Puede hacer que mi hijo no adelante lo que tenga que adelantar? ¿O vas a cuidar bastante a mi hijo mientras tú tienes otros tres que necesitan más ayuda? Y al principio estas preguntas existían, os lo aseguro, y yo al final no sabía por dónde salir, no sabía cómo hacerles entender a la familia de que no, que estaban muy equivocados, que aquí todos los niños eran iguales, tuvieran parálisis cerebral, tuvieran síndrome de Down, pues fueran niños neurotípicos, ya para nosotros todos los niños eran iguales. Y poco a poco me siento súper contenta y súper feliz porque estas preguntas ya no las hacen las familias. También están cambiando. Veréis en dos vídeos que vamos a poner ahora luego de dos familias que tenemos este año aquí, pero os aseguro que si hubiéramos ido a familias que ya hace 2, 3 años, 4 años que no están con nosotros, serían igual de conmovedores y serían igual de gratificantes porque las familias se llevan todo nuestro ser también y todo nuestro corazón. Todo esto ha ido cambiando, las familias ya no preguntan eso, las familias cambian, las familias ahora valoran esta escuela, valoran y la quieren, y eso lo vais a ver ahora luego. Entonces, antes también decía que nuestra seña de identidad era la inclusión, y ahora os tengo que decir que ya no digo que nuestra seña de identidad es la inclusión, ahora digo que nuestra seña de identidad es una escuela abierta para todos los niños y para todas las niñas, y para todas las familias. Vamos cambiando, vamos creciendo y todo eso es muy, muy importante. Como bien ha dicho Marga, me siento súper orgullosa del equipo que tenemos, un equipo que hemos ido creciendo, un equipo que, como dice Gerardo, vamos todos a una como fuente orejuna y que no lideramos ni Mari Carmen ni yo muchas veces cualquier actividad, sino que en el momento del comedor, que es el único momento que tenemos así un poquito para hablar, todas juntas, y no robarnos más tiempo del que estamos aquí, hablamos y muchas veces la propuesta viene de la tutora de aula de un añito, de la tutora de aula de bebés, o viene también de la persona que tenemos en administración. Entonces, es un equipo que hemos ido creciendo, que somos yo creo que grandes amigas, sobre todo a nivel laboral, y eso es muy importante también para hacer escuela. Luego, por otra parte, no tenemos nunca que perder la idea de que la escuela somos todos, no solamente el equipo educativo, sino que la escuela, por ejemplo, aquí en la Alquería, es el equipo educativo, es el equipo de atención temprana, es la Merche que está en es personal de administración, es todo el personal de apoyo, son todo el alumnado de prácticas que pasan por el centro, es el personal de voluntarios que también, es todo el conjunto de alumnado que hace aprendizaje y servicio también en algún momento puntual dentro también del aula, y sobre todo son las familias. Y todo eso es lo que conforma un poco toda esta escuela inclusiva. Tenemos muy poco tiempo, queremos poner esos vídeos que hemos preparado con todo nuestro cariño, entonces ahora os vamos a poner un vídeo de lo que, como un resumen de todas las actividades con fotos, un poco para que nos conozcáis un poquito más, y luego Mari Carmen nos hablará de todas las metodologías y cómo lo hacemos dentro del aula. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Pues os voy a compartir pantalla para que veáis un poco pues cuáles son las propuestas, ¿no?, y las experiencias o situaciones de aprendizaje que hemos desarrollado durante todo este tiempo, ¿no?, aquí en la Alquería. Sin duda no vais a ver nada nuevo ni nada inventado por nosotras. Solo queremos que veáis pues cómo nosotros lo llevamos a cabo, ¿no? Como muchas propuestas que a veces escuchamos en muchos cursos o en muchas formaciones que nos parecen imposibles, pues se pueden llevar a cabo con aulas donde hay una gran heterogeneidad, ¿no? Como os he dicho, nada está inventado, todo son propuestas, son ideas que yo y mis compañeras buscamos en las redes, llámese como se llame la plataforma en la que buscamos, ¿no? Yo creo que quizás con el tiempo el valor yo lo encuentro en el tener esa iniciativa de búsqueda, de mejorar y de encontrar aquello que se pueda ajustar de mejor manera a la realidad de mi centro y en concreto cada profesora, maestra, tutora de aula, a la realidad, ¿no?, de su aula. Entonces veréis que no son propuestas
inventadas, posiblemente muchas ideas las hayáis visto en algunas plataformas o aplicaciones, pero nosotras nos lanzamos ¿a qué? A llevarlas a cabo, a hacerlas, a preparar esos materiales, a dedicarles esfuerzo, con mucho interés y con mucha motivación. Voy a compartiros pantalla. Bueno, pues nada, queríamos mostraros un poquito pues, experiencias y situaciones a lo que nuestros niños y nuestras niñas, nuestro alumnado, pues se enfrenta aquí todos los días, ¿no? Bueno, pues para mí yo empecé aquí en primer ciclo porque no existía un segundo ciclo, ha sido un proyecto que ha ido creciendo con los años. Yo no había tenido ningún tipo de contacto, ¿no? con alumnado con necesidades de apoyo tan exigentes como las que empecé a tener aquí, ¿no? Desde el primer momento. Como ha dicho Cristina, el inicio fue de mucha incertidumbre y fue un gran reto para todas a nivel personal. Sin duda, sin haber cambiado la forma de trabajo, ¿no? En infantil, hubiera sido imposible encontrarnos en el punto en el que nos encontramos.
Y sin duda no nos encontramos en el final del camino, porque cada año es un camino nuevo que se abre con una nueva realidad, ¿no? Es una nueva realidad distinta. Cada año la realidad de la clase es una y nos enfrentamos a nuevos retos, porque cada uno y cada una de nuestros alumnos y alumnas es diferente, aprende diferente y expresa sus aprendizajes de forma diferente. Y atendiendo un poco a este término que está ahora tan de moda, de diseño universal de aprendizaje, pues bueno, pues nosotras, ¿qué hacemos? Pues si cada alumno aprende, representa la realidad y expresa lo aprendido de forma diferente, no nos podemos quedar con una metodología en concreto para lanzarnos todos los días al aula a que nuestros niños exploren, experimenten y mejoren en sus capacidades, en sus habilidades, en sus competencias. Entonces, nosotros no somos fiel a ninguna metodología. Intentamos coger de cada metodología aquello que más se adecua a la realidad de nuestro centro y luego cada seño a la realidad de su aula. Porque en la diversidad, pues, es lo que hay, ¿no? Hay que adaptarse. Algo que hemos aprendido gracias a, como decía Cristina y Marga, con el modelo centrado en la familia y en el entorno, es que nosotras, las maestras, hemos tenido que aprender nosotras a adaptarnos a nuestro alumnado. Porque si estamos hablando de que en nuestra aula tenemos alumnos y alumnas con diferentes necesidades de apoyo, que muchas veces viene, conlleva una dificultad de comprensión, una dificultad en el lenguaje, pues no podemos pretender que ese alumno o esa alumna se adapte a nuestra forma de enseñar. Esto no fue fácil, no fue fácil y en un principio tampoco lo entendíamos, porque no era solo un niño o una niña, sino eran muchos niños, era un grupo. Entonces, el poder encajar nuestra proyección de escuela inclusiva con la intervención en el aula de los profesionales de atención temprana, más la propia práctica educativa en cuanto a dinámicas y didáctica, pues fue muy complejo y al principio fue alborotador y un caos y con situaciones y momentos frustrantes. Y como todo camino, la vida misma lo es así, pues bueno, pues el camino, cambiando la mirada, aprendiendo mucho de los profesionales que intervenían en el aula y generando esa mochila de estrategias, de herramientas, de recursos que podíamos poner en práctica cada día en nuestro aula. Y cuando ese profesional desaparecía del aula, nosotras podíamos seguir poniéndolo en práctica, nos facilitaba nuestro día a día y nuestra práctica educativa, nos dimos cuenta de que estábamos por el buen camino, de que aquello que nos parecía un caos en un principio, aquello que nos frustraba, aquello que nos parecía una intrusión, porque venían a mi clase, que es como mi segunda casa, por favor, que nadie me toque nada, ni la estructura, ni mi aula, ni cómo tengo mis materiales, pues resulta de que vimos que no era desde un modelo ni desde una mirada de juicio, ¿no? Sino desde un acompañamiento. Y es a día de hoy que nosotras, y hablo en primera persona, yo me siento muchas veces como protegida, ¿no? Dentro de que me encuentro capaz y me siento más fuerte para, como maestra, para hacer frente a cualquier realidad que se vaya a dar en mi aula, sí que es verdad que este acompañamiento semanal, quincenal, del profesional de atención temprana que tutoriza a ese alumnado con necesidades de apoyo educativo es necesario, ¿no? El saber que puedes contar con ellos y con ellas, que puedes hablar de tus inseguridades, de tus incertidumbres, que te puede decir con toda sinceridad, desde el cariño de compañero, desde que vamos hacia un mismo objetivo con el niño, qué es lo que puedes cambiar, puedes mejorar o quizás puedes probarlo a hacer de otra manera. Entonces, sin duda, esta es la mirada, ¿no? Encajar la familia, el alumno, la escuela y el profesional especialista de atención temprana.
Sin duda nosotros tuvimos que cambiar no solo la forma de trabajar, sino también la forma de dar la información a las familias, porque nos parecía que queríamos hacer prácticas inclusivas para que nuestro alumnado no estuviera solo en el centro, que no fuera solo la presencia, sino que hubiera una participación y realmente un aprendizaje y potenciar sus capacidades al máximo, pero que cuando teníamos que hacer una devolución desde la escuela de toda esa información en los informes trimestrales, pues muchas veces, claro, o sea, si realizábamos un informe típico, ¿no? Un informe estándar que hace todos los que suele ser el que hacen todos los centros educativos, pues quizá no estábamos siendo muy inclusivas, porque claro, si empezábamos a poner ítems que nos marcaba el currículum, pues es como que, ay, es que todo le sale que no. ¿Cómo le voy a decir a este papá o a esta mamá? Si además es que ha mejorado un montón, si es que no, no tiene nada que ver este alumno o esta alumna en septiembre que en diciembre, porque ha mejorado en autonomía, tiene muchísima más intención comunicativa, hay muchísimas mejoras, pero no nos valía ese informe que íbamos a hacer de identifica el color rojo, asocia. No, no nos servía, porque estábamos en otro tipo de criterios o quehaceres, objetivos, estrategias ajustados a la realidad de ese niño o de esa niña. Entonces, nuestros informes ya entonces, por lo tanto, ahora con el cambio de la nueva ley y el nuevo decreto, pues no nos viene a nosotras de nuevo, los informes ya tuvimos que adaptarlos a esa realidad que nosotras teníamos en el aula, olvidarnos de la parte más curricular en ocasiones, no en todas, en ocasiones, en las más severas, donde hay un desfase más importante, e irnos a esa parte más funcional, ¿no? A esa parte de objetivos concretos, con estrategias concretas, de los cuales los padres eran conocedores, y eso era lo que íbamos a plasmar, cómo habíamos trabajado, cómo se había conseguido y cómo su hijo o su hija se encontraba, ¿no?, en ese momento, y cuál había sido toda su progresión. Algo que para nosotras ya es algo fundamental son esas reuniones de coordinación, familia, atención temprana y escuela, ¿no? De forma puntual, bueno, tenemos 3-4 encuentros anuales, bueno, en el curso escolar, son, vamos, para nosotras necesarias, para las familias también, porque es un momento más íntimo, más acogedor, donde salen ideas muy buenas de las familias, de la escuela, de los profesionales, pero además vemos esas sinergias, ¿no? Y además vemos que vamos por el mismo camino. Bueno, yo creo que son reuniones que se empezaron un poco para como algo un poco establecido, ¿no? Porque era como algo reglado, y finalmente es como algo que ya lo asumimos, ¿no? Yo a día de hoy la verdad es que no concibo la escuela ni concibo un modelo de atención temprana, ¿no? Porque lo que me he dado cuenta es que aquello que en su momento aprendían fuera, cuando sacaban al peque o a la peque fuera del aula, pues cuando volvía, para mí ese momento había sido un respiro, pero cuando volvía seguía teniendo esa dificultad. Y a día de hoy no, a día de hoy pues me siento capacitada para hacer frente a esa realidad. Lo que intentamos, yo actualmente llevo el segundo ciclo de 3 a 6 años, y no os voy a mentir, es difícil, es complejo, son 3 niveles juntos más todos los subniveles, si podemos llamarlo así, entonces es complejo, hay momentos duros, hay momentos difíciles, los sigue habiendo, pero intentamos pues eso, desde nuestro trabajo, nuestras propuestas de aprendizaje, pues que todos y todas estemos haciendo una actividad, estemos en una situación de aprendizaje donde cada uno, cada una aprenda a su nivel, en ese nivel en el que se encuentra, ¿vale? Por ejemplo, habréis visto en el vídeo, pues
el del exprimir la naranja, pues había niños que, o niñas que ese trabajo de exprimir la naranja supone un esfuerzo por su hipotonía, porque no hay un buen agarre, no hay una buena coordinación. Para otros no. Entonces, bueno, pues cada uno, hay algunos que te cuentan que viene del naranjo, que la flor es el azar, que es que en Valencia hay muchos campos de naranjas, y hay otros que simplemente lo que han aprendido es que la naranja es redonda y es de color naranja. Pero la actividad ha sido la misma, la experiencia ha sido la misma, la han compartido todos juntos y todos han aprendido. Entonces, yo no sé si con este ejemplo, que es muy concreto y es sencillo, quiero dar a entender un poco cómo trabajamos nosotras. Y al igual trabajamos pues materias que son más complejas y que son de gran interés para las familias, porque como se nos van para primaria a otro centro que no tiene continuidad con el nuestro, es como, madre mía, qué vértigo, pero van a aprender a leer y a escribir y a sumar y a restar. Sí, aprenden, cada uno aprende. Aquí el que necesita más, se le da más. Y el que necesita lo que necesita, que no es menos, se le da lo que en ese momento necesita. Ajustamos el aprendizaje a la realidad, ¿no? Y para eso tenemos un gran equipo de atención temprana que nos va a ayudar y nos va a acompañar en este proceso y nos va a hacer tomar ese equilibrio, ¿no? Y tomar ese ajuste. Algo que a nosotras nos tranquilizó mucho es escuchar hace muchos, muchos, muchos años a Gema Paniagua, no sé si la conoceréis, pero para nosotras fue como abrirnos, de darnos la luz en una habitación oscura, porque vivíamos con estrés, con ansiedad, el hacer fichas, el hacer trabajos, parecía que si no los sentabas en la mesa no estabas trabajando. Y Gema nos dio esa visión, esa mirada de juego heurístico, el cofre de los tesoros. Bueno, ya con Robin McWilliam y su modelo y hablando de aprendizaje incidental, pues ver que cualquier momento en el que el niño está enfrascado en cualquier juego ya puede ser una buena situación de aprendizaje, en la que nosotros como adultos podemos interferir y modelar y ir tomando dirección hacia donde queremos en ese juego. Pues la verdad es que fue de gran ayuda para nosotras. Sin duda, nosotras lo único que queremos no es educar para que los niños se incluyan en el futuro. Nosotras y el ideario del centro, la proyección, el fin del centro es que los niños vivan, ya se eduquen incluyendo. Ellos no ven la diferencia como la vemos nosotros. Os vamos a mostrar, si os parece bien, dos vídeos de dos mamás. Nosotras, como no tenemos continuidad con el segundo ciclo, cada año tenemos una gran incertidumbre y es cuántos niños se nos quedarán para el segundo ciclo. Entonces, todos los años hacemos una jornada para las familias que son del centro o no son del centro, que estarían interesadas, ¿no?, en continuar con nosotros en nuestro proyecto de segundo ciclo. Y este año, de forma voluntaria, hubieron dos mamás que nos dijeron, oye, ¿nos importaría que viniéramos nosotras a contar nuestra experiencia como mamás de cómo ha sido para nosotras el vivir el segundo ciclo de la Ikería y luego pasar al cole que pasan normalmente de aquí, pasan a otro cole que es de la zona que no tiene educación infantil? Y le dijimos, encantadas. Encantadas porque realmente lo que nosotras como compañeras y trabajadoras de aquí de la Ikería podemos contar, pues es una parte importante sin duda, pero la familia sin duda es lo más importante, ¿no? Porque se van a sentir, se van a ver reflejados, ¿no?, posiblemente en esa familia. Y bueno, pues les tomamos tanto la palabra que a día de hoy os vamos a presentar dos vídeos. Primero de una mamá, de un alumno con desarrollo normotípico y después de una mamá con necesidades de apoyo educativo, ¿vale? Voy a compartiros pantalla.
Hola. Hola, mi nombre es Cristina y tengo dos hijos, uno de casi 4 años y otro de 10 meses. Y cuando el mayor, que se llama Hugo, quisimos que fuera a la guardería, la verdad es que elaboras una lista de exigencias y prioridades que debe tener una guardería para poder llevar a tu hijo, porque la verdad es que le estás confiando lo que más quieres en este mundo. Entonces, la verdad es que pues la lista no es pequeña. Pero si os soy sincera, la verdad es que la inclusión no era una de ellas. No estaba, ni estaba en la lista ni de prioridades ni de exigencias. Primero por desconocimiento total. Nosotros no sabíamos que existía este tipo de guarderías. Y segundo, porque una vez te enteras de que existen este tipo de guarderías, te entran un poco de miedos o de dudas, porque los niños con necesidades especiales, la verdad es que necesitan muchísimo cariño, muchísimo tiempo, muchísima dedicación, y te planteas si realmente existe un método educativo por el cual dentro del mismo aula pueden haber niños que tengan todas las capacidades diferentes y puedan evolucionar y puedan estar atendidos de la misma manera. Y ostras, al principio te da un poco de respeto porque la verdad es que tienes dudas, pero piensas que realmente vale la pena. Y nosotros acabamos llevando a Hugo a la alquería. Y después de casi 3 años ya que lleva allí, he de decir que la verdad es que es una pasada. O sea, es una pasada y les aporta un valor que desde de otra manera, si no convivieran con ello desde inicio, no podrían tener. O sea, ellos desde pequeños aprenden que cada uno tiene unas capacidades y que no importa que uno hable antes, otro hable después, a otro le quiten el pañal antes, a otro le quiten el pañal después, o que uno necesite ayuda para comer y otro no la necesite, o que uno sea capaz de seguir un cuento cuando se la cuentan y otro no. Ellos entienden que cada uno es diferente y que al final ellos no ven niños con necesidades especiales, ellos ven niños y compañeros y da igual lo que les pase. De hecho, a mí nunca me ha preguntado qué le pasa en ninguno de los 3 años que ha llevado, que dentro del aula siempre ha habido niños que haya tenido necesidades especiales. Él nunca me ha preguntado, oye mamá, ¿y qué le pasa? No, porque para él son sus compañeros, sus amigos, y es lo normal. Y la prueba está en que el otro día, por ejemplo, me estaba contando que en el cole había pasado algo, no me acuerdo el qué, pero yo no sabía de quién me hablaba. Y le pregunté, pero Hugo, ¿quién es? Y él, en vez de decirme algo tan obvio como lo hubiera podido decir yo, si hubiera, tengo que describirlo, él me dijo, sí, mamá, es bajito, que es moreno, que tiene los ojos marrones. Claro, tú dices, claro, es que ellos no ven lo que nosotros vemos. Y eso es porque conviven desde inicio con ello. Y es que es una maravilla, en realidad, porque les aporta una tolerancia, les aporta un cariño, les aporta una normalidad increíble. O sea, yo... tengo en mi familia, tengo un primo hermano que tiene parálisis cerebral y la verdad es que cuando vamos con él a cualquier lugar, de las cosas que más duelen es cómo le mira la gente. Le mira con pena, le mira con miedo, le mira con ternura, dependiendo de la persona y la costumbre que tenga de vivir de convivir con este tipo de personas. Y la verdad es que te das cuenta de que consigamos que se les mire de la misma manera es impresionante. Y eso yo creo que solo se puede conseguir desde educándoles desde bien pequeños. Y con la inclusión, desde luego, desde inicio, es o sea, yo creo que es la manera. Y desde luego, si hoy en día tuviera que volver a elaborar esa lista en la cual tuviera las exigencias o las necesidades que una guardería tendría para que mi hijo fuera, desde luego la inclusión, si no estaría la primera, la segunda, segurísimo. Compartimos el segundo vídeo. Hola, soy.
Hola, soy Mónica, mamá de Martina, una nena de 2 añitos y medio con diversidad funcional. Martina tiene una mutación genética del gen CAGNA1A que motóricamente pues no le permite andar, sentarse, hablar y necesita mucho apoyo. Para mí, mi incertidumbre cuando empezamos a buscar un cole infantil era que estuviera bien atendida, que sus compañeros pues la cogieran bien y que si pasaba algún imprevisto estuvieran preparados para cualquier emergencia. Desde que conocí Alquería, la verdad que al principio estábamos muy preocupados porque no sabemos cómo iba a ir, pero ha sido una experiencia muy positiva porque las profesoras se han involucrado muchísimo, los peques, hay un modelo de inclusión muy bueno y han sido muy compañeros, ahora son como una pequeña familia y para nosotros ha sido una experiencia muy muy bonita que reivindicamos que se puede hacer en más coles porque los papis con hijos con diversidad funcional nos vemos en situaciones, la verdad que a veces muy perdidos en medio del mar y que también no sabemos cómo va a poder ser la educación de ellos dentro de sus posibilidades. Y nada, estamos muy contentos, apoyamos y vamos, y nos gustaría que fuera en otros muchos más coles, que siguieran este modelo y muy agradecidos. Bueno, pues esto queríamos concluir con estos dos vídeos. Me despido yo ya de Sergi y de Cristina. Y nada, pues nosotras os hemos expuesto con toda la sencillez y pues cómo es la forma, ¿no?, de trabajar y cómo pues valoramos, ¿no?, este modelo. Y sin duda, pues pensando, como bien ha dicho Cristina antes, que el niño tiene más de niño que de discapacidad, ¿no? Que hay que mirarlo como niño y como niña y con sus diferencias, con sus fortalezas y acompañarle en este proceso, en la etapa que nos toca, que es una de las, sin duda, para mí, de forma personal, una de las más bonitas. La parte social, importantísima, que no se nos olvide y ya si lo viven desde pequeño y continúan a lo largo de la vida, va a ser más fácil que luego se sepan enfrentar a esta realidad con otras personas que se van a ir encontrando a lo largo de su vida. Gracias. Bueno, nada más que añadir que todo lo que ha dicho Mari Carmen, que muchísimas gracias por esta oportunidad y aquí estamos, aportando nuestro granito de arena para que realmente el día de mañana no tengamos que hablar de escuelas inclusivas, sino tengamos que hablar de escuelas y que todo el mundo tenga el mismo derecho, que es fundamental. Gracias a todos y para lo que queráis aquí, en la Alquería, en Valencia. Gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina, Mari Carmen. Ha sido un lujo poderos escuchar y poder conocer un poquito más vuestra escuela con todas las imágenes que habéis compartido, desde la voz de la familia. Eso muestra mucho de lo que viva vos habéis ido compartiendo vosotras, así que muchísimas gracias. Tenemos algunas compañeras que han preguntado por el chat y por ejemplo Elena preguntaba que quería saber si se trataba de una escuela pública, preguntaba sobre el ratio, que si había solo un docente por aula. Marga sí que le ha ido contestando y le comentaba pues que eso, que es concertada, que está en Valencia, que es independiente, que los ingresos que se usan provienen de las ayudas mensuales para la escolarización. Y esta compañera decía, la que formulaba la pregunta, pues que es una docente en práctica, que está en una escuela en la que solo hay infantil, que es solo el primer ciclo de primaria, que su clase es mixta, y resaltaba que su gran problema era que veía que en las escuelas públicas que no había recursos personales, que en ocasiones es muy complicado para una sola docente. Tal vez vosotras hayáis vivido también eso y hayáis tenido que dar algún giro a lo que hacíais o al cómo lo hacíais y cómo organizabais las cosas, por si quisierais trasladarle alguna idea o sí, reflexión. Eso es una de las grandes bueno, de las grandes tareas, ¿no? Sí que es verdad que nosotras tenemos los recursos que tenemos. Intentamos ajustar nuestros recursos pues a la realidad de ese curso escolar y a la realidad de cada aula. Sí que es verdad que pues ha habido años
que han sido muy complejos y con grandes complicaciones, porque sí que es verdad que han habido alumnado pues con necesidades muy extensas y bueno, pues eso conlleva pues un nivel de exigencia por parte de la maestra superior. Entonces sí que es verdad que claro que tenemos que hacer lo posible. No, intentamos no fijarnos en el problema, sino hacia dónde queremos ir, ¿no? Y en la medida de lo posible, con los recursos que tenemos, llevar a cabo la inclusión, ¿no? Llevar a cabo, pues no queremos llamar la inclusión, que todos y todas las niñas que tengo en mi clase tienen que aprender y tienen que participar. Por lo tanto, nadie me está diciendo a dónde tiene que llegar esa niña o ese niño, porque evidentemente pues cada uno llega hasta donde llega. Yo tengo una meta, ¿no? O tengo algo que basarme, que es la legislación, que es el currículum. Pero obviamente si estamos hablando de niños y niñas que no tienen un desarrollo normotípico y que tienen unas capacidades en concreto, pues vamos a potenciar esas capacidades. Entonces yo creo que cuando pierdes un poco el miedo a dejar ese currículum a un lado, centrarte en sí, en ese niño o en esa niña, para explotar al máximo sus capacidades, teniendo en cuenta en qué momento de desarrollo me encuentro, las satisfacciones son mayores, el nivel de frustración baja, tu nivel de ansiedad día a día también, y vienes a trabajar más contento y más contenta. Porque sin duda eso nos ha pasado, o sea, nos ha pasado y nos pasa. Entonces, esto que estoy diciendo a veces hay que volverlo a digerir, a masticar y a tragar, porque somos personas, tenemos nuestras situaciones personales añadidas a las profesionales y laborales, con lo cual, y son momentos complicados, complejos, y que sin duda hay que retomar esas ideas y ver y pensar qué es lo que yo quiero. Y con mis recursos tengo que ir a por todo, de la mejor manera. No hace falta al 100%, pero es mejor a un 60%. Que no un 20%. Entonces hay que ir hacia lo mejor. Y hasta donde lleguemos hemos llegado, porque somos humanos y tenemos nuestras limitaciones. Mm-hmm. Sin duda, cuando hay un grupo grande en un aula, pues el nivel de atención está repartido en todos esos niños y niñas. Eso es así. Mm-hmm. No sé si he contestado a la... Sí, precisamente Elena te acaba de dar feedback, dice que está totalmente de acuerdo, que así es como se hace en este cole, por suerte. Estoy aprendiendo mucho, gracias por todas las respuestas, un gran ejemplo y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Esta enhorabuena que os dice Elena, tenemos un montón de mensajes más compartiendo, dándole enhorabuena, las gracias por vuestro trabajo, Gerardo querría ser joven para llevar a sus hijos a vuestro colegio, yo estoy pensando irme a vivir a Valencia, bueno... O sea que muchas compañeras y compañeras están dando la enhorabuena y las gracias por haber compartido vuestro trabajo. Sí que también retomando un poco algo que se comparte en muchos contextos y por haceros una pregunta también que me interesaba conocer vuestra perspectiva, si os parecía bien, muchos profes, tanto en el ámbito universitario como en el profesional, o sea, dicen que decir que la educación inclusiva es sumarse a un viaje sin final, que cuando nos sumamos a ese horizonte es como decir que eso es desesperanzador. Y hay profes que dicen, ¿cómo me voy a ir yo a mi claustro? Directores y directoras que dicen, y le voy a decir a mi profesorado que sumarse al proyecto inclusivo es sumarse a un proyecto sin final. Pero es que vosotras lo habéis ido diciendo desde el inicio. Habéis dicho, nosotros esto no termina, nosotros seguimos, cada año empezamos, siempre hay algo que mejorar, la exclusión siempre está ahí, y no lo habéis dicho llorando. Lo habéis dicho con alegría y con pensando en seguir. Claro, ¿qué podemos decir a estos que nos dicen esas cosas? Es que para nosotras quizás anclarnos en algo puede ser aburrido. Sí. Que todos los años lo mismo, entonces, pues precisamente la diferencia, ¿no? Está pues la variedad, y la variedad es, pues eso, poder conocer cosas nuevas y aprender. Entonces, y luego también es verdad que cada año, o sea, tu grupo clase es diferente. No solamente con alumnado con necesidades de apoyo, sino todos los niños son diferentes y cada niño viene de una familia, viene de un contexto, viene de un entorno, y lo primero que tienes que hacer para poder trabajar con ellos y que todo vaya para arriba es conocerlos. Si le tienes que dar un mes a conocer tu clase, a ver qué necesidades tienes, qué motivaciones tiene, con qué les gusta más... tal, pues no pierdes el mes, realmente estás aprovechando ese mes para conocer a tu grupo clase y a partir de ahí avanzar durante los 9 meses que tienes para adelante,
qué es lo que es el curso escolar. Entonces, cada año es diferente, por suerte, porque si no, al final yo pienso, por ejemplo, en un trabajo administrativo y digo, qué aburrido, ¿no? Estar siempre ahí rellenando papeles y mandando siempre las mismas cosas. Yo, por ejemplo, estoy en el aula también, o sea, no estoy solamente en dirección, yo estoy en el aula de 2-3 añitos, en tercero de primer ciclo, y ir al despacho para mí es como algo aburrido, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora tengo que hacer este formulario, este tal. Pero estar dentro de una clase es eso, es conocer a tu grupo clase, que cada año es diferente, que metodologías que te han servido mucho este año las voy a volver a implementar, que actividades que hice el año pasado y vi que el resultado no valía la pena, no voy a perder el tiempo en volverlas a implementar, que los cuentos que sé que los van a traer más voy a contarlo muchas veces, que los cuentos que sé que no les aportan nada no los voy a contar más, y un poco al final es un aprendizaje diario y continuo. Y continúa y te enriquece, y al final tú mismo estás haciendo tu mochila de estrategias y todo eso te sirve para tu futuro. Uh-huh. Cuando rebuscas y sacas algo que tenías ahí escondido. Pues muchísimas gracias. Tomaré nota y daré compartir esas reflexiones diciendo que esto nos lo compartieron profes que están en ello y lo veían así, o sea que se puede y se puede trabajar con esa visión de un camino sin final. Nos dice Ignacio que muchas gracias a vosotras por expresar con franqueza sus logros y también las barreras que emergen para llevar a cabo la inclusión entendida como aprendizaje, participación y desarrollo humano para todos, siempre ir más allá de la mera presencia y buscar hacerlo de forma sostenible y armónica. Sabemos que es un proceso complejo, pero todos estos pasos indican la ruta hacia la inclusión educativa, a seguir avanzando en todos los planos, y un gran abrazo, este nos llega desde Chile. Así que un abrazo que nos llega con calor desde lejos. Pues si os parece, yo creo que por la hora que es, tal vez podríamos terminar con una actividad que queríamos compartir, que compañeros y compañeras que estáis conectados, si os parece, con el móvil ahora, la idea es o bien clicar sobre el enlace que acaba de compartir Lucía por el chat, o bien comparto pantalla y escaneáis el código QR, y la idea el objetivo que teníamos era que compartieseis una emoción, bueno, dos emociones, dos sentimientos que habéis sentido al escuchar la experiencia de la alquería. A ver si no me es posible compartir pantalla, pero creo que a mi compañera Lucía sí, si no seguro que en un minuto lo puedo hacer. La idea sería, o bien picáis por el enlace que ha compartido Lucía, o ahora mismo en cuanto compartamos, ahora mismo que yo creo que ya puedo, sí. Perfecto, muchas gracias. Pues mirad, esta sería la, bueno, ya lo estamos haciendo, eso es. Complicidad, valores, aceptación. Están compartiendo los compañeros, hay conectados 10. Igualdad en la diversidad, satisfacción, la esperanza se ve muy, muy grande en el centro, entusiasmo también, satisfacción, alegría, ilusión. Bueno, muchos de ellos valores que son compartidos, desde los valores inclusivos que nos dicen, que siempre nos hablan de llevar los valores inclusivos a la acción, pues aquí estamos viendo muchos de los valores que se señalan como fundamentales cuando queremos emprender procesos de transformación inclusivos. Es posible, ha sido una evidencia, nos lo han mostrado las compañeras. Bueno, vamos a dar un minutín más por si acaso hubiera alguien que no ha podido conectarse. Y una vez que terminemos de compartir esta nube de palabras positivas, vamos a compartir con vosotros un QR donde vais a poder descargar algunos materiales quienes habéis estado conectados por si queréis tenerlo, y donde también tenemos información sobre la alquería por si queréis continuar en contacto con ellos o profundizando sobre lo que nos han trasladado ahora. Pues nada, yo creo que ya dejamos de compartir. La esperanza en el centro, una buena palabra,
como para quedarnos con esa emoción positiva. Y no sé si comparto ahora mismo eso, mientras mi compañera Cecilia, yo creo que ya va a ir dando por final. Ah, bueno, lo ha compartido Lucía, genial, gracias. Pues eso lo escaneáis y lo que os decíamos, algunos materiales tenéis ahí, también el contacto de las compañeras de la alquería. Muchísimas gracias. Y mi compañera Cecilia ahora continúa. Bueno, pues como ya avanzamos, esta primera sesión la íbamos a cerrar, hay cuarto, con lo cual, pues bueno, hemos cumplido el tiempo previsto. Muchas gracias a todos, a todas las personas que nos habéis acompañado, a los que han estado, las personas que nos han abierto las puertas de su colegio. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Mari Carmen. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras de la escuela y a las familias que también con tanta ilusión y cariño, ¿no?, han compartido también su voz. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo 27 de abril, en donde, pues bueno, todo este equipo de gentes a las que, como veis, se van uniendo, seguirá trabajando para mostraros también, como decimos, con ilusión y mucho cariño y esperanza, una nueva experiencia. El Centro de Educación Infantil y Primaria La Paloma de Henares nos mostrará cómo sostienen acciones inclusivas a lo largo del tiempo, justo en la línea de lo que hace un momento comentaba Mariluz en respuesta a algunas de las intervenciones que nos han hecho algunos de los compañeros y compañeras que nos han acompañado. Y en este caso será una compañera de equipo, Yolanda Muñoz, pues la que dé paso a este centro del que aprenderemos tanto. Bueno, pues nos vemos dentro de unas semanas. Un abrazo a todos y a todas. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en este espacio de diálogo. Gracias. Un saludo para todos y para todas.